Yo, what it up, fam? Bienvenidos al video de hoy. Buenos días. Ojalá que todo en el 100, compas. Que le estén pegando con todo, fam. Hoy les voy a presentar un día completo así de alimentación para eliminar grasa. Entonces, si estamos eliminando grasa, estamos obviamente en un déficit calórico. Entonces, les voy a poner ahí mi déficit calórico: 1800 calorías, como 158 gramos de proteína, igual de carbos y como 60 de grasa, ¿ok? Ahorita ya se la saben, fam. Para mí es muy importante las calorías y pegarle lo más posible a la proteína, ¿ok? A veces sí le pego, a veces no, ya sabes. Y los carbos y las grasas varían, ya sabes, varían y más varían en fines de semana. Pero siempre estoy en un déficit con las calorías y la proteína lo más posible. Entonces, ahorita estoy en un reto con este nutriólogo, con el nutriólogo Luis. Entonces, nos quedan como 6 semanas, 6, 7 semanas, 6 y media. Y ahorita estoy apretando más las cosas. Entonces, estoy tratando de comer más en casa porque las primeras semanas estuve siendo muy flexible, comiendo fuera de casa, que lo puedes hacer y puedes seguir bajando y progresando, obviamente teniendo en mente todo esto, lo del déficit y así, pero ahorita ya estoy apretando un poquito las cosas porque quiero avanzar mucho más rápido, ¿ok? Entonces estoy pesando todo, estoy incluyendo cosas que no incluía. Por ejemplo, estoy normalmente todos los días desayuno café frío con leche, es un venti americano con half and half y poquito de stevia y Splenda. Eso no lo estoy incluyendo en mis calorías, ahorita ya lo estoy incluyendo, son 150 calorías, que ¿okay? Es algo bastante, pues, pesado, ¿no? En el aspecto de calorías, que puede hacer una diferencia si no lo incluyes. Entonces, ahorita ya estoy incluyendo eso y realmente mi primera comida es hasta como la 1, 3 de la tarde, es cuando ya como algo bien. Les voy a enseñar todo lo que estoy comiendo ahorita, plan para las siguientes semanas, que realmente me gusta manejar casi los mismos alimentos, porque cuando lo estás cambiando mucho, pues a veces como que te saca de onda, ¿no? Y es más cansado o más el juego mental de estar contando las cosas. Entonces, igual es mejor tener una rutina, los alimentos que ya conoces, para que si no le batalles tanto en el déficit, ¿no? Entonces, pues vamos a darle. Ahorita creo que voy a hacer un poco de cardio. No sé si voy a ir a correr ahorita aquí en la cuadra o tengo unas clases de box. Tengo desde marzo que no voy por todo lo del COVID, entonces no sé, igual ahorita ya abrieron y yo creo que les voy a caer ahí a hacer un poco de cardio ahí con el box, ¿va? Pues vamos a disfrutar, fam, y vamos a darle con todo. Ok, entonces estuve trabajando en unas cosillas, familia. Ahorita no tengo trabajo, entonces me la pasé aplicando trabajo a lo tonto. Y ahorita son la 1:45. Me fui a correr como unos 30 minutos. Y ahorita ya me voy a hacer mi primera comida. Vamos a hacer unos chilaquiles con claras de huevo. No les voy a enseñar cómo hacer la salsa. De hecho, les voy a dejar la receta abajo. Es algo que he estado comiendo estos últimos días que me gustó bastante. Entonces ahí les dejo la receta completa. Pero pues ahorita les enseño lo que voy a comer. Y las calorías y los macros. Tostadas horneadas. H3. Aquí vamos a dorar un poquito las tostadas. Voy a echarle como unos 200 gramos de claras de huevo. 224. Aquí tengo la salsa que está en la receta que les voy a dejar abajo para que lo chequen. Está riquísima esta salsa. Pues ya nada más la calenté un poco en el micro. Ok, esto de aquí es yogur griego. Lo voy a poner, yo creo, como unos 50 gramos. Lo pongo así en un Ziploc para que le pueda echar. Dice que más bonito, más parejo. Está 50 gramos. Cebolla. Ahí está, fam. Mi primer comida del día: chilaquiles con claras de huevo, la salsa roja, obviamente. Le agregué 50 gramos de aguacates, cilantro, cebolla. Y lo voy a disfrutar aquí con agua mineral. Y esto es todo, compas. Ahí les voy a dejar las calorías y los macros de esta primera comida. Ah, pues a disfrutar. La verdad que esta receta está fabulosa. Ya te lo tienen que probar. Sé que a muchos de ustedes les gusta la crema agria y dicen como que el yogur griego no es lo mismo, pero la verdad, si no lo han probado, inténtenlo. La verdad que le da un sabor muy rico y aparte del aporte de proteína que tiene el yogur griego, nada, se lo he hecho prácticamente a todo. Va a lo que sigue, me voy a aventar un workout con el Pepe. Se está estirando. What's up, guys? Ok, nos va a tocar
pierna y hombro. Ok, en este punto, igual esas últimas, que fue mi comida como a la una, dos de la tarde. Ahorita son las 5:30, no he comido nada. La verdad, algo que la verdad les recomiendo mucho es que sean productivos. Muchas veces, y más trabajando en casa y así, la verdad que pues es muy fácil como que hacerla de tonto. Y cuando empiezas así a no ser productivo, es cuando empiezas a ir a agarrar algo de comer, te distraes, o sea, te salen esos antojos. Y entonces, cuando mantienes tu mente activa en algo productivo, algo que te gusta, hasta cierto punto como que te olvidas de que existe la comida, ya sabes. Entonces, estas últimas horas igual, o sea, no me da hambre, estoy bien, estoy trabajando, estoy sacando ideas, estoy aquí tratando de organizar todo mi show, estoy tomando un poco de agua mineral, que es algo que me ayuda a mí a mantenerme un poquito más como lleno, satisfecho durante los tiempos que no estoy consumiendo alimento. Entonces, les recomiendo machín eso, fam, háganlo. Entonces, ahorita vamos a hacer ejercicio, le vamos a pegar con todo. Y pues ahí les comparto las siguientes comidas que siguen, va. Alright, so después de un buen workout, ahorita me voy a echar 2 scoops de la fabulosa linchata, sabor horchata, ok. 40 gramos de proteína, 2 scoops me voy a echar, fam. Tiene un sabor increíble. Link en descripción, apoyen familia, no se la saben. Ok, hielitos para 2 scoops con unos 16 onzas de agua. Serían aproximadamente que unas 2 tacitas, tal vez. Si creen que esto tarda mucho, antes tardaba más. Porque no sé qué fregado está atorado por ahí. Ups, a ver si me cabe. That's what she said. Ok, entonces 2 scoops de linchata. Qué desmadre estoy haciendo aquí. Ok. Esto tiene alrededor de, ¿cuántos? 105. 105 por porción, entonces va a ser 210 calorías. Refrescante. Soy la María del bartender. ¿Quieres disfrutar? Va. Entonces, con eso, les voy a dar el resumen. Llevo ahorita, en todo el día, 826 calorías. Me quedan 974. Entonces, ahorita les voy a enseñar. Voy a preparar algo así. Riquísimo. Ok. Pues aquí está la cena del día de hoy, ok. Tenemos como 13 onzas de pollo, muslos de pollo hechos en el horno. Y de este lado tenemos que se llaman como baby potatoes, papa chiquita, papa de bebé. Tenemos 223 gramos, ok. Entonces ahorita vamos a ver qué más le vamos a agregar para cumplir nuestras calorías. Ok, fam, entonces tenemos aquí guacamole, ok. Simplemente tiene cebolla, tomate, cilantro, sal, pimienta, limón, riquísimo. Aquí para ya terminar nuestro chicken bowl, vamos a agregarle creo que unos 100 gramos. Ahí está, unos 115. Eso, delicioso. Alex, voy a disfrutar de esto riquísimo, fácil de hacer, aunque yo no lo hice. El pollo y la papa, pero es una combinación riquísima que ya sé que me va a llenar, me va a sentir satisfecho. Y ese tipo de comidas son como que las que en la noche así disfruto bastante, ya sabes, y lo que hace que mi dieta sea como que más fácil, porque ya sé que en la nochecita viene el premio, pues ya se la sabe, ¿no? Que te voy a disfrutar de esto. Ahorita les voy a pasar los números que llevo. Son creo que alrededor de 1705 calorías llevo. Me lo ponen los macros. Hoy me fui un poco alto en proteína, 183 gramos, carbohidratos 131 y grasa 60. Entonces, yo creo que nada más para completar mis 1800, yo creo que me voy a echar un chocolatito de postre y pues con eso los dejo. Entonces, pues yo sé que fue un video bastante cortito. Bueno, me imagino, no lo he editado. Entonces, pues, ojalá que lo hayan disfrutado para que vean lo que estoy comiendo, lo fácil que es, lo que me ayuda a mí en el aspecto de hacer como ciertos ayunos, no estar comiendo snacks cada rato, o sea, pura agüita, enfocarte en trabajar, ser productivo. Y pues obviamente la actividad física, pues obviamente es algo bastante importante para ir eliminando esa grasa, ¿va? Pues un fuerte abrazo, fam. Los quiero mucho, que tengan excelente fin de semana, que les sigan pegando con todo, que estén sanos y su familia todo bien, amigos, compas, lo que sea. Y ya nos vemos para el siguiente video, fam. Laters.
ese pequeño chocolatín me va a devorar. Sí.